mirada. La luz permite vernos, reconocernos. Algún día en la vida descubrimos los espejos. Los espejos no solo sirven para vernos, también sirven para dirigir la luz. Podemos con ellos dirigirnos unos a otros. Dirigir la mirada es lo que hace el artista. Es lo que hace el educador. Ahora algunos ciudadanos que tienen espejos le apuntan a la frase de Santander. Sigamos allá. La famosa frase, aquella que termina diciendo: las leyes os darán libertad. A senador de Colombia, Salomón Kalmanovic, intelectual, durante 12 años fue co-director del Banco de la República. Hernando Gómez Buendía, ¡bravo! Estudioso de la realidad colombiana y defensor incansable del interés público. Juan Carlos Flores, ¡bravo! Conocedor de Bogotá, historiador, apasionado del urbanismo. Manuel Rodríguez, ¡bravo! Defensor del medio ambiente y educador. María Teresa Garcés, ¡bravo! Constituyente del 90 y el 91, ayudó a escribir la Constitución, defensora de los derechos humanos. Rosa Carolina García, ¡bravo! Su proyecto de vida es la defensa de los grupos étnicos. Afrocolombiana reconocida, miembro del movimiento étnico afro. Germán Vallejo no está aquí, estudioso del desarrollo regional y promotor de la participación ciudadana. Ricardo Montezuma, experto en transporte, apasionado de las ciudades, defensor de peatones y ciclistas, defensor de otras formas de transporte alternativo. Fabián Zanabria, estudioso de las religiones y las creencias. Julio Torres, banquero de inversión, recién especializado en gestión pública en Harvard. Y Nicolás Montero, artista. Doctor José Fernando Cardona, médico, defensor de los servicios de salud. Víctor Velosa, arquitecto defensor de la ciudad, exalcalde de Mártires y de Engativá. Nelson Córdoba, politólogo, defensor de la ciudad. Miguel Navarrete, gracias. Utilizador del humor pedagógico, con énfasis en gestión pública y lo que él llama gerencia social concentrada. Impulsor como ninguno de la productividad en Bogotá. Paula Quiñones, apasionada de la planeación y el desarrollo urbano. Ricardo Agudero Serrano, líder comunal y social, estudioso de los procesos de desarrollo solidario. Jorge Torres, un místico de la acción, apasionado por los sueños, el compromiso social intenso y la movilización juvenil. Henry Urraín, de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del grupo Federici, visionario desde el 2000, profesor de astronomía. Jorge Camargo, abogado, exalcalde de Tunjuelito, trabaja en convivencia y solución pacífica de conflictos. Betty Romero, exalcaldesa de Bondimón, pero antes que eso, abogada en ejercicio y trabajadora cívica desde hace 20 años. Senador Piñacué, ya es senador en ejercicio. Mírenla. Para respaldar a los congresistas en su misión, para pedirles cuentas, existen los partidos. Un partido.
con la reforma política no hay partido reconocido como tal, sin congresistas. Para nacer el partido visionario necesita elegir una bancada. Para consolidarse, el partido visionario necesita que esa bancada sea modelo, sea ejemplar en su tarea, sea excelente en su desempeño. El Partido Visionario todavía no existe, es un movimiento de personas que coinciden en muchas cosas con la gestión que ha hecho en dos gobiernos en Bogotá Antanas Mockus. Los asuntos de este país no se pueden resolver por la violencia. Cualquier problema que tengamos en Colombia, la solución de ese problema no puede justificar los medios. Los medios tienen que ser coherentes con los fines que perseguimos. Si queremos una sociedad más justa, no podemos actuar con injusticia para resolver eso que nos molesta o que nos irrita. Pareciera ser que la sociedad, ¿cierto? La sociedad está demandando que nos organicemos para resolver los asuntos que Colombia tiene. 11 es el artículo 11 de nuestra Constitución, que dice el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. En abandonar las prácticas tradicionales de hacer política que están muy atadas, y eso es lo que estamos pensando para Colombia, un país que esté lejos de los atajos y que decida fuertemente irse tal vez por la vía más larga, pero por la vía más segura. Quienes hacemos parte del movimiento visionario compartimos a fondo los planteamientos de Antanas Mockus sobre la necesidad de alinear cultura, ley, moral. Por ejemplo, para mí como ambientalista y defensor de la causa ambiental durante 20 años, yo tengo claro que en Colombia permanentemente se violan un sinnúmero de leyes y normas ambientales. No tienen la educación según la cual entiendan la necesidad para ellos de conservar y tener una relación armónica con el medio ambiente. Pues el Partido Visionario creemos que es la opción de pensar en una Colombia mejor. Es la forma en que los colombianos nos podemos organizar, los colombianos que creemos que la pedagogía es un elemento central para la transformación, que los cambios culturales pueden ser hechos de manera voluntaria, los que creemos que Colombia puede llegar a ser una Colombia legal por las buenas. En esas condiciones, el Partido Visionario es un elemento fundamental para convocar, consolidar y poner el foco en las nuevas formas de intervenir la problemática del país. Antanas es un pedagogo, una persona transparente y alguien que en el caso personal me ha enseñado muchísimo y a quien admiro, y creo que el país está en mora de darle la oportunidad de ser presidente. Visionarias que tienen una trayectoria de servicio público, de contribuciones al mundo académico, político, y que trata de hacer unas propuestas de Estado fuerte y justo y Colombia legal por las buenas. Bueno, dentro de esos dos slogans está contenido pues el programa del Partido Visionario. O sea, una Colombia que tenga una ley racional, que la entienda todos los ciudadanos y que la tengan grabada en sus corazones. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, no habrá pena de muerte. No habrá pena de muerte. No habrá pena de muerte. No habrá pena de muerte.
derecho a la vida es inviolable. Yeah.